Los invitamos para el próximo año a que vengan a vivir estas fiestas. Gracias. Van a presenciar la boda mixteca, un ritual que se le hace a los desposados después de la bendición del señor cura. Por ese motivo, público en general, la mixteca presente en Atlixco de las Flores del gran Huey Atlixcalco. Las velas vestidas de flores, con su gran luminosidad, Judith, José, sus padres y sus padrinos les desean dicha y felicidad. Paisanos que se encuentran en la Unión Americana, asistir a las bellas tradiciones aquí de nuestro municipio. Hola, muchos saludos a mis tíos que están en Oakland. No tiene familia, pero yo sí, mi tío Armando, mi tía Ray, mi primo Ángel. Saludos. Hola, buenas tardes. Les saludo a todos y les invito a que vengan y no se pierdan estos eventos que son de nuestras raíces y que debemos sentirnos orgullosos de vivirlo, de sentirlo, de gozarlo y de heredarlo. Un mensaje muy especial desde aquí, viviendo esta feria, el inicio del Atlixcayo 2022. Estamos siendo presentes por medio de nuestro baile tradicional, que es el baile de la flor. Un saludo muy especial a todos los connacionales que hoy me están escuchando por este medio. Decirles que desde aquí vamos a continuar trabajando para llevarles todos los beneficios posibles a todos los que viven en los diferentes estados de la Unión Americana. Su amigo, el presidente, el doctor Pedro García Núñez, les envía un cordial saludo y los invita a vivir próximas tradiciones en la próxima feria de nuestro Acatlán. Thank you.
Cuando baila el tecuán y se mecen las cañas, gozo, gozo yo en mis entrañas, mi risueño Acatlán. Amigos, bueno, me hace seña mi director, Jorgito, me dice, Dani, ya no hay tiempo para más, se acabó. Yo quisiera seguir mostrando más de México, más de su cultura, más de sus comidas, más de sus tradiciones. Cada pedacito de México envuelve una tradición, envuelve una danza, y cada danza es un, creo que es un idioma. Es un idioma que nos da a entender lo hermoso que es el país de México. Ponemos punto final al programa, como siempre, diciéndole que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Para mis hermanos de la comunidad latina de Washington, de Nueva York, New Jersey, Pasey, como es latina, les un abrazo para ustedes. Estamos en Acatlán de Osorio con esta tradición de nuestros hermanos que de origen prehispánico mantienen nuestro origen pluricultural, pluriétnico y cosmopolita. Yo me sumo con ellos, soy el senador Alejandro Armenta, mixteco, de familia mixteca, de familia migrante, Armenta de Izúcar de Matamoros. Un abrazo para todas y todos ustedes, hermanos, aquí recuperando y contribuyendo con las tradiciones. Un abrazo para ustedes, porque son fuente de ingresos para nuestra patria. Son quienes nos ayudan todos los días, todo el año, con las remesas a darle vida a la economía de México y de nuestro hermano país, Estados Unidos. Un abrazo.